Buena gente, ¿cómo están? Soy Apa y hoy vamos a estar jugando Pauper. Voy a estar jugando una liga con Mono White, White Winnie, como quieran decirle. Esta es una lista que estamos intentando empezar a probar los Novice Inspectors. Me baso un poco en la siguiente lista, esta de acá, de Dr. Nasty, que esta, como pueden ver, solo juega 4 Ocelain Inspectors. Yo quería jugar Novice Inspectors. La diferencia que esta lista tiene para las Sentinels, tiene Recommission, tiene un par de cartas extra, pero... ahora les voy a mostrar. Más que nada, lo que estuve tomando acá de inspiración fue el Cyborg, que me parece importante porque el Cyborg es mucho más meta dependiente que el main deck. Yo este mazo ya vengo jugando, o mejor dicho, jugué este mazo un par de veces competitivamente. Gané un torneo acá en Argentina bastante, bastante grande dentro de todo, en el cual hace ya casi un año, supongo, jugando Mono White Winnie, que en ese momento no había mucha gente jugándolo. Hoy tampoco hay tanta gente jugándolo, pero es un mazo que es sólido y que tiene mucho juego contra algunos mazos en particular. Más que nada, mazos como Mono Red tienen un grave problema para jugar contra este mazo. Mazos como... ¿cómo sería esto? Como Glitter seguramente también tengan algunos problemas para lidiar con la cantidad de tokens y cosas que generamos. Y tenemos un buen Cyber también contra algunos mazos. Tenemos 4 Dust to Dust. Tenemos Standard Bearer, que funciona muy bien contra... contra Affinity. Crimson Acolyte contra mazos de removal rojo. Obsidian Acolyte para mazos de removal negro. Destroyable, copias adicionales de removal contra Affinity. Dawnbringer Cleric, que funciona muy bien contra agro y contra mazos de encantamientos. Y también quizás contra mazos como Dredge. Y Relic of Progenitus por lo mismo. El resto del mazo, como pueden ver acá, jugamos muchas criaturas relativamente baratas. Todas de value. Jugamos algunas cartas que se pueden castear del cementerio, como puede ser Lunar Veteran. Battle Screech también tiene flashback y Prismatic Strands también tiene flashback, con lo cual tenemos este pequeño paquete de cosas que se pueden castear del cementerio. La forma que tenemos de descartarlas es con Raffin's Informant, que es una de las mejores cartas del mazo. Es básicamente la carta que hizo que este mazo existiera. Siempre existió, digamos, la idea de un mazo blanco agresivo, pero Raffin's Informant hace algo que blanco tenía muchos problemas antes, que era tener un buen discardlet que sea una criatura blanca para poder flashbackear tanto Strands como Battle Screech, que eso es básicamente el rol que cumple. Por último, esto es también meta dependiente. A mí me gusta un poco más Ramosian Rally, que es un Anthem, digamos, un +1/+1 de tus criaturas que puedes castear gratis. Si te das una Plains, girando una criatura blanca que controlas. Siempre vamos a tener Plains, pues solo tenemos Plains en nuestra mana base. Esto es muy bueno contra cartas como Suffocating Fumes, Casting to the Fire, o cosas que maten cosas que da un daño, o Fairy Caronades contra nuestros bichos de 2 de resistencia. Esto es meta dependiente porque si las iras no se alinean tan bien con Ramosian Rally, digamos, si necesitamos un poco más de buff, no va a funcionar tan bien. También puede ser usado agresivamente si tenemos varios tokens de Battle Screech. Con esto quizás nos alcance para terminar de matar a nuestro oponente. Y por último, Guardian's Pledge hace más o menos lo mismo, pero cuesta 3 mana en vez de 0. Esto sí que mata al oponente cada vez que lo casteamos. Probablemente también podemos proteger nuestro board si no tenemos otro. Bien. Cartas que son un flex slot acá son Prismatic Strands y Battle Screech, la cantidad que juegas en el main. Sobre todo Prismatic Strands podría jugar una más en el Cyborg. Es una carta que es, de nuevo, es contextual. Hay metas donde esta carta no hace nada, pero en metas donde hay Vaults, hay mucho combat, etc., suele funcionar bastante bien. Eso es lo que está. Y después, bueno, como siempre, el problema de este mazo es el removal. Solo tenemos 4 copias de Jolt Nowhere. Por el resto, vamos a intentar de ignorar a nuestro oponente, tener más board y tratar de comerlos en combate con Prismatic Strands. Así que bueno, vamos a jugar unos partidos y ver cómo nos va. Y acá me olvidé de mencionarles, esta es un poco la curva que tiene el mazo. Uno de los beneficios de jugar más Novice Inspectors es que tenemos una curva un poquito más baja. Históricamente este mazo juega 8 one drops, ahora podemos jugar hasta 10. O sea, podríamos jugar hasta 2 en realidad, jugando los 8 enteros Inspectors. Yo siento que 8 Inspectors es mucho. Quizás algún build con 8 Inspectors se puede armar, pero tendríamos que empezar a pensar cómo generar suficiente mana para craquear las clues, en cuyo caso tenemos que empezar a jugar cartas como, por ejemplo, Bounce Lands, ¿no? Una Boros Garrison o algo por el estilo, para tener más mana para poder craquear nuestras clues. Creo que es fundamental pensar en eso cuando uno arma un mazo con 8 Inspectors, pensar en qué vas a hacer con esas clues. Bien, esta mano, como pueden ver acá, es espantosa, ¿no? Vamos a hacer un buen mulligan. Jugamos 20 tierras, con lo cual... tenemos tierras suficientes para intentar garantizar, entre comillas, 2 a 3 tierras en nuestras manos iniciales. Son más o menos lo que andamos buscando. No queremos 5, me parece que es mucho. Por ahí, si tuviéramos Raffin's Informant, podríamos pensarlo porque podemos lootear una de las tierras. Esta mano está perfectamente bien. Tenemos 1, 2, 3 en curva, incluso en 4 en curva con Battle Screech. Pero creo que acá me voy a quedar con esto y voy a mandar abajo el Battle Screech porque tenemos ya mucho que hacer con nuestro maná. Ahí va.
Y vamos a empezar con tierra, Terrain Inspector, turno 2 con Skyfisher. Idyllic Grange necesita 3 tierras enderezadas, 3 planes en juego para poder entrar, enderezar y dar un contador. Eso va a ser bastante importante, más que nada un poquito más en el late game. Estamos acá contra lo que parece ser, por la Daxis y tal, un Azorius Affinity. Vamos a ver cómo nos va en el game 1. Yo no tengo mucha fe en el game 1, porque si bien Strands suele servir... Ah, mira, robamos igual. Strands suele servir contra el tipo de mazos más bien agresivos, de combate, etc., donde lo podemos foguear y ganar en combate, etc. No funciona tan bien cuando nuestro oponente tiene cartas como Gingerroot, Ornithopter, Mineforcer. Bueno, mi oponente acá está tanqueando bastante. Puede que tenga un Nolda Glitter si está pensando en castearlo. Yes. Podría llegar a ser un Thoughtcast, pero si tiene un Thoughtcast lo castea seguro. Puede que sea... Ah, un Serena Inspector en Thoughtcast, porque tiene una sola carta en mano. Hizo con Mulligan, me imagino, ¿no? Sí, hizo Mulligan a 5. Ok. Por ahí tiene un Counterspell. Si tiene un Counterspell, por ahí estaba pensado si podía holdearlo. Vamos a hacer Skyfisher acá. Devolvernos al Thraven. No puede contrarrestar en este caso. Pero tiene un Gingerroot. Esto es un threat muy fuerte que tenemos que encontrar la respuesta. Gingerroot es una carta fuerte, la verdad, porque tiene evasión, tiene prisa y es incolora, así que para nosotros es muy difícil lidiar con esta carta. Tenemos igual ahora un Skyfisher, lo cual bloquea Thraven Inspector y Gingerroot a menos que le pongan evasión. Y mientras no tengo Nolda Glitters, vamos a estar más o menos bien. Tiene pocas cartas en mano, etc. Si robamos una tierra enderezada, vamos a hacer Milla Bugler, si no, hacemos Thraven Inspector y ya. Un poco desafortunado que solo robamos 2 4 drops, que son los únicos 4 drops que tenemos en el mazo, los robamos los 2. Porque el otro lo mandamos abajo, ¿no? Que es Solda Glitters. Si Solda Glitters, estamos en un clock que tenemos que encontrar ya, Journey to Nowhere. Por ahí tenemos un par de turnos, pero... Ok, pasa porque tiene el Counterspell, es bueno saberlo. Creo que voy a bajar Squadron Hawk. Podría intentar descartar el Battle Glitch, pero me parece que tengo que hacer un Landrop, no quiero. Squadron Hawk a veces puede ser un... ¿cómo se llama? Un Discard Outlet, en este caso no. Y vamos a atacar por 2, supongo. Acá sabemos que mi oponente tiene un Counterspell. No podemos hacer mucho al respecto. Tenemos que tratar de robar otro, digamos, 2, uno atrás del otro. Yo en Stone Over, sin mi oponente no robar nada. Bien, robo una tierra. Puede creer que ahora la Clue y holdear. Creo que no puede hacer las dos cosas. Está en evasión. También podemos intentar ganar vidas. Está pegando por 7 por turno. Podemos ganar un turnito con eso. Bueno. Voy a hacer una cosa, lo voy a castear al Journey to Nowhere. Siento que tenemos que usar esto como un durez y después robar otro Journey to Nowhere y con eso que nos alcance. Sacar por 3. Podría haber atacado con esto si tenía el counter. Sí, medio raro. Casteo esto primero por si quiere usar el counter spell, sería muy raro, pero quizá lo hace. Y esta es la jugada más fuerte que puede tener el mazo, la Glitters, que es Glitters en un Gingerroot con un counter backup. Pero bueno, ya con esto no tiene más cartas en mano, tiene un Clue Token. Bueno, robo otra tierra. Acá le da evasión. No puede craquear la Clue y no y holdear, digamos, un counterspell, así que si tenemos un auto acá de robar inmediatamente un Journey, nos volvería al partido. Bien, ponente la evasión al Ginger, ataca por 8. Naturalmente, con esto vamos a 5, pero 5 no es 0, y más aún 5 no es 1 o 2. Así que no es que, si lo podemos matar ahora, no vamos a estar muertos de un Gingerroot con evasión o algo por el estilo. Inmediatamente vamos a tener tiempo para redeployar Strands. No, esto no nos sirve. Voy a robar una Clue para ver qué robaba y conceder. Una pena. Tuvimos outs. Vamos a poner nuestras cartas de Cyborg. Tenemos Destroy Evil, que puede matar o el encantamiento o la criatura. Dust to Dust. Y Standard Bearer. Standard Bearer, no estoy tan seguro porque solo sirve contra específicamente Glitters. ¿Qué juega Glitters? Contra nosotros no tiene Cyborg directamente, puede poner Relicos Progenitus por ahí. Así que por ahí lo que nos conviene hacer es cortar esto porque solo sirve contra 4 cartas de mi oponente. Sí, son las cartas que más problemas son, pero creo que esto es mejor. Y quizás Dawnbringer Cleave podría llegar a ser una carta con texto. Creo que Lifelink no es tan importante. Y después... los Pump Effects tampoco tanto, pues, que yo sepa no tienen iras ni nada por el estilo, y no vamos a ganar en combate. Strands puede ser una carta bastante mala también, o sea, todo esto podríamos llegar a sacarlo. Puedo poner un par de Clerics, pueden matar también el Murciquid Hacker, así que tienen bastante texto. También pueden ganar 2 vidas si bloquear algo, ¿no? Me gusta Battle Screech, me parece que es una manera de que podemos ganar. Ramossian Rally es interesante porque en combate entre Inspectors podemos ganar ahí el combate con Ramossian Rally, pero creo que prefiero así. Y estamos full on hate. Esta mano no opera. Esta mano tampoco opera. En general no me quiero quedar con manos con una sola tierra. Y esta... ya me tengo que empezar a pensar a quedarme porque no quiero ir a 4, me parece.
Tenemos que robar una tierra inmediatamente o perdemos. No, no es tan así. Vamos a iniciar un par de landdrops si tenemos esto acá. Pasa, ya tengo que mandar dos abajo, que mando esto y esto. Tipo. No, cleric seguro. Y algo. Una de las de removal. Uy, bien. Ay, qué triste tener que quedarse con esta mano. Vamos a perder este partido por los mulligans, lamentablemente. No puedo ir a 4 y ganar. Creo que tiene que ser uno de estos removals. No, 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 yo tengo dos cartas para castear. Puedo mandar el Fissure abajo. El problema es que encima estamos on the play, así que tenemos un draw menos para encontrar nuestra tierra. Tenemos un par de respuestas, así que quizás no es tan grave si iniciamos un land drop. Si nuestro oponente hace all-in en un bicho y nosotros lo matamos, vamos a estar bien, pero probablemente ni siquiera necesite hacerlo porque. Bien, tierra, perfecto. Vamos a atacar. Estoy pensando si quiero o no quiero bajar el Rafinx Informant. Siendo que tengo dos removals en la mano, creo que voy a pasar y craquear la clue. Medio que no quiero lootear estas cosas, prefiero robar una carta antes de lootear, caso en que encuentre algo con flashback. Que está bien, cortamos cartas con flashback de nuestro mazo, lo cual hace que tengamos menos cosas para descartar para el Informant, pero el Informant es bueno por sí mismo también. Mira, acá podemos deployar un Fissure. Estamos haciendo más cosas que mi oponente, lo cual es llamativo. Mi oponente se quedó con 7 y se quedó una mano con doble bridge sin juegos hasta el turno 3. Medio raro eso. Quizás preocupado por una mano de Dust to Dust. Que yo sepa, no sé si tiene muchas respuestas para Dust to Dust. Que yo sepa, no tiene muchas respuestas para Dust to Dust. Tiene sus propios Dust to Dust y fin. Tiene, bueno, los Metallic Rebukes en el main nada más. Acá me está pegando por uno. Por el juego de Tarnaside. No he visto. Ninja, ok. Ah, lamentablemente. Mandé abajo el cleric, pues si no podía bajar el cleric y mato esto gratis. Esto lo voy a tradear por un inspector o algo por el estilo. Creo que este es el turno de hacer Core Skyfisher, me vuelvo una tierra y bajo el inspector. Asegurarme de bajar cartas. O sea, matarlo gratis es algo que, en lo cual estoy interesado. Sacarle una pieza de. No, una pieza de cartón del campo es útil. Pero gastar ahora una carta y todo mi turno en matar esto no me parece razonable. Ahora tengo una 1-2, no tiene manera de removerla del juego, así que esto simplemente está acá bloqueado. Si quiero ofrecer el trade, lo voy a aceptar. Pero tengo ahora el Fissure para bloquear también, ¿no? Lo bueno es que con Destroy Evil podemos jugar alrededor de Counterspells haciéndole tipo en su turno removal, en mi turno removal. Así que eso puede llegar a ser importante. Pero se está con una mano de muchos hackers. Esta jugada parece indicar eso, ¿no? Y va a gastar 3 mana para poner un hacker en juego, no es una jugada fuerte. Sí es un 2x1, pero está gastando 3 mana para poner un 2-1 que no va a poder atacar nunca más. Y baja su propio inspector. Tenemos un Rafinx Informant, pero tenemos todas piezas de removal. El Informant bloquea bien, más o menos. Pues tiene estos bichos. Creo que voy a atacar con uno. Es una jugada un poco más defensiva. Con esto bloqueo todo su juego. Si hace ahora All the Glitters, bueno, tengo todas las respuestas en la mano. Quise craquear la clue de nuevo por una cuestión de que ahora el Informant en campo lo único que hacía de distinto era que podía atacar con el Fissure. Pero no me parece tan importante eso. En este matchup somos el control, definitivamente, así que. Lo importante es encontrar, digamos, nuestras piezas, etc. Ahora vamos a tener que empezar a usar nuestro removal proactivamente porque tiene Mine Enforcer. Parece que esto es un All the Glitters. Tiene segundo All the Glitters. Si tiene segundo All the Glitters, igual no es letal, bueno, tiene para darle imbloqueable. El mayor problema es si ahora tiene el Counterspell, que seguramente lo tiene. Yo no tengo manera de jugar alrededor de eso porque me hice muchos land drops. Ahora encontrar la tierra, medio que no alcanza. Tengo las respuestas, pero no tengo el maná. Estamos en turno 6. Si tuviera 6 tierras, hubiera ganado el partido, ¿no? O mi oponente por ahí no podría haber hecho esta jugada. También de nuevo, All the Glitters en Ginger Root con Counter Backup cuando no tengo maná. Gana el partido. Creo igual que ese matchup es bastante a nuestro favor. Hicimos Mulligan a 5 en postboard. Estoy hablando postboard, preboard ellos tienen la ventaja, no tenemos mucho removal. Pero postboard sí tenemos mucho removal, mucha interacción. Simplemente necesitamos hacer nuestros land drops y encontrar nuestros removal y nos va a ir bien. Tenemos carta como Dust to Dust, si hubiéramos sacado maná, no podría haber hecho. Lo podríamos haber detenido un poco en su desarrollo. Con las piezas de removal podríamos haber hecho, bueno, en tu fin de turno removal, me lo contrarrestaba, bueno, en mi turno te lo mato. Teníamos respuestas, pero no teníamos maná. Son cosas que pasan. El Mulligan a 5 fue la varianza que nos pegó, digamos, bastante fuerte. Vamos a ver contra qué nos toca ahora. Asgard. Estamos on the play. Esto es un Mulligan. Esto es un Mulligan. Ok, me voy a quedar con esta mano. Tenemos un Squadron Hawk. Voy a mandar el Battle Screech. Y. Puede que un Skyfisher, pues no tenemos targets. Es una mano con muchas tierras, pero tenemos Squadron Hawk. Así que estamos on the play. Probablemente no lo contrarreste mi oponente, aunque esté en azul. Y eso nos va a dar cosas para hacer de acá hasta el fin de los tiempos. De nuevo, Mulligan a 5. Sigo diciendo lo mismo. No es necesariamente algo que pase frecuentemente con este mazo. Pues jugamos 20 tierras, no ver tierras en las primeras dos manos. Podemos después sacar la cuenta, pero es bastante poco probable. Bien.
Mi oponente está con tierra en Chromatic Star. No estoy seguro de que pueda hacer esto. Puede ser algún mazo de combo. Tipo Goblins, por ahí. No estoy convencido ni seguro. Boyuka Bog. Puede ser Goblins, sí. Creo que he visto Boyuka Bog en Goblins. Puede ser también alguna versión de Affinity. ¿Qué más puede ser? No estoy seguro, porque Chromatic Star no se juega en muchos mazos. Aunque voy a tocar, voy a atacar, voy a hacer Thraven y después tengo que ver si quiero hacer Squadron Hawk o Skyfisher. El problema de jugar Skyfisher acá es que tiene rojo abierto. Si me mata acá con un Galvanic Blast, por ejemplo, me tengo que volver una tierra o un Squadron Hawk, lo cual frena un poco mi desarrollo. Así que voy a hacer Squadron Hawk, voy a hacer la jugada un poco defensiva de bajar mi Squadron Hawk. Pongo la misma cantidad de presión, ¿eh? Porque pongo dos criaturas con uno de fuerza, así que estoy poniendo dos de fuerza ahora. Dispute. Básica. Una montaña básica. No estoy seguro que... ¿qué está jugando? Porque sí, está bien, era Goblins nomás. Goblins es un gran problema para nosotros. Nuestro removal es Sorcery Speed en general. Vamos a hacer Raffin's Informant. Vamos a encontrar quizás un Journey. Este es un mal matchup, pero honestamente combo en general no se está jugando tanto últimamente. Pero el mazo más combo que nos podemos llegar a cruzar es algo como Dredge, quizás. Bien, lo bueno de Squadron Hawk es que los puede descartar por un contador. Hacer tierra, voy a atacar y voy a bajar. Probablemente ahora sí mi Skyfisher, sabemos que no juega removal porque está jugando Goblins. Si encontramos por ahí un más 2 más 2, tenemos 3 voladoras, quizás alcance. Igual, si bajó de un Skill Prospector es porque tiene ahora solamente un combo, si no, no lo hubiera bajado. O por ahí tiene muchas copias de Skill Prospector. Ok, Fanatical Offering, Star. Bien, eso significa que no está haciendo nada por ahora. Durez. Medio raro hacer un Durez acá. Tenemos Strands, que puede frenar el daño infinito. Pero no... no sé igual si... qué tanto importa eso. Ah, sí, puede llegar a importar eso. Vamos a atacar por bastantes. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está bien. No es letal si robamos un Ramos en Rally, así que no voy a craquear la club. Eso voy a desarrollar mi board, voy a bajar mis Inspectors. Putrid Goblin. Otro Putrid Goblin. First of Class, ¿no tenés? Todavía lo puede castear si lo tiene. Una cosa muy cool que puede hacer con el mapa es como explorar por un contador más uno, puede negar el Persist. O sea, vuelve con un contador menos uno y después de eso le haces Explore. Por ahí lo puedes limpiar del contador, lo cual está bueno. Ok, está explorando acá por algún motivo. Y pone la Goblin Matron en el cementerio, así que ya veremos qué onda. ¿Cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 en el aire. Acá igual vamos a pasar con Strands abierto, ¿no? Pues si empieza a cambiar algo Strands, cuando caste el Munillos o lo que sea, y eso no lo puede frenar, le pegamos por 4. Para atacar con todo. Acá estos, si vuelven con contadores menos 1, es igual bueno para nosotros. Podemos atacar con los Informants, creo yo. Dejamos atrás los Inspectors. Creo que no tienen respuesta para Strands. Porque como... o sea, en general, otros mazos lo que pueden hacer es, bueno, convivir en tu mantenimiento, en respuesta al Strands o lo que sea. Pero este es un combo que funciona medio raro porque es como Sorcery Speed. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Creo que voy a hacer eso. Podría intentar craquear la club a tratar de ganar en este momento, pero me parece que no vale la pena. Porque tengo el Strands. Raro la Boyuka Bog, mucho no me gusta en mazos combo jugar una tierra girada así, solo por value. Se me parece un costo alto en mazos midrange. Que me parece necesario, pero es un... El Dark Dweller Oracle les permite robar cartas infinitas si lo tiene. Parece que lo está buscando. Icor Wellspring no le alcanza. Parece que no encontró nomás el First Aid of Class. Jugar rituales o algo. Ahora está muerto en board, así que... ok. Bueno, ganamos en Mulligan a 5, así que se puede. Demostramos que es posible. Vamos a traer las Relics. Los Dust to Dust creo que son importantes. Los Acolytes no me gustan tanto, si bien... juegan Ragdos, no juegan mucha interacción. Tendría que ver una lista más actualizada. Acá encontré una lista actualizada con Durez de Main, así que puede que sea esta. Fanatical Offering, Chromatic Star Recall, parece que es esta la lista que vimos. Juega Mesmeric Fin, wow. Qué raro, no había visto antes Mesmeric Fin en Goblins. Y juega Boyuka Bog de Main, puede que sea esta misma lista. También juega unas cuantas tierras artefacto, así que Asudas tiene texto. Breath Weapon. Quizás pone contra nosotros Mesmeric Fin, Cast Down, Abrir, Elemental Blast. Así que por ahí tiene Removal. Y contra nosotros por ahí saca... no sé, Durez. Ya veremos. No estoy seguro que va a ser mi oponente, pero yo creo que quiero estas cartas seguro. Es medio complicado, o sea, poder sacar alguna criatura del cementerio para Nerf, pero me parece un poco razonable. Destruible no sé si tiene mucho sentido. Pueden... vos matás al Munillo si en respuesta te empiezan a matar. Así que pueden hacerlo en Instant Speed esa parte. Sí, creo que por ahí las dudas me gusta. Podemos cortar alguna de las piezas de...
Ramos en rally me gusta, vamos a cortar por ahí Pledge, por ahí Militia Bugler y algunos Inspectors. No, no sé, por ahí podemos cortar los Lunar Veteran de nuevo, no nos interesa tanto ganar vidas. Preferimos matar al oponente, así que podemos poner así. Esto también sirve contra el Cyborg de Breath Weapon. Es un poco lento para eso, pero puede llegar a servir. Abraid seguramente pongan por las Relics. Crimson Acolyte nos puede proteger de Abraid si la targetea una de nuestras criaturas, pero creo que así estamos bien. Importante que dejarles trans. Estamos on the draw. Tenemos piezas de interacción, pero acá no pueden hacer durez. Nos sacan esto. Abraid nos sacan esto. Y nos quedamos con una mano que no es funcional. Me parece que no vale la pena. Esta mano, por otro lado, me gusta un poco más. Me voy a quedar, me voy a mandar una de las Grange abajo. A veces no está tan mal quedarse con una Grange para bajar girada para después devolvérsela con un Core Skyfisher en algunos matchups. En el caso que fueran 3 plays y una Grange, por ahí conviene eso. Bueno, creo que voy a desarrollar primero. Noise Inspector. Por una cuestión de que, no, que yo sepa, no pueden cambiar turno 2. Así que hacer algo así. Ahora atacamos. Parece que está holdeando algo, puede ser una Braid tranquilamente. Podemos meter la Braid con el Skyfisher por ahí. Bueno, pasó todo el turno sin hacer nada. Ahora también, tiene solo una tierra, podría hacer Dust to Dust a mi Clue Token y a sus Furnas. Y medio que lo mandamos a la edad de tierra con eso. Creo que vale la pena. No le sacamos color, pero sí le sacamos una tierra. Y ahora podemos hacer Idyllic Grange, Inspector, Relic. Ok. Bien, ese lo ganamos. Bastante tranquilos, nuestro oponente hizo Mulligan y nos llevó a poder jugar un partido de Magic. Mira lo que nos pasó en el primero, ¿no? Vamos al tercero. Bien, nos quedamos con una mano razonable. Estamos contra lo que es Jeskai. Vi una lista de estas con esta carta en particular en Discord. Voy a empezar con la tierra girada, me parece. Es más importante poder usar mi maná todos los turnos que quizás tener un contador más tarde. Olden Glitters, turnos. Al menos está una carta azul. Vamos a hacer Informant, tratando de encontrar removal. Descarté lo que no quería descartarse. Qué boludo. Quería descartar el Strands. Ay, Dios mío, qué pelotudo. Ahora podemos hacer una Veteran y Ruffins Informant descartando el Strands. Esta vez voy a fijarme que descarto. Vamos a atacar primero. Va, robamos otro Hawk al menos. Lo cual es importante porque tiene acá una criatura voladora, podemos por ahí bajar suficientes bloqueadores para ganar. El hecho de que haya hecho un Olden Glitters en el Raven por ahí significa que no tiene. Que tiene otro aura para poner. Lo cual me da un poquito de miedo. Voy a hacer flashback de esto. Wow, resolvió nomás. Por como estaba. Como no atacó con el Gingerroot, pensé que por ahí tenía un counter. Bien. Hablando de counter, mi oponente acá podría tener un counter spell. Si hago Battle Screech, Flashback. Siempre voy a tener bloqueadores para el Raven, por más que tenga un counter spell. Hago eso, tengo 4 voladoras, bloqueo con 1. Sí, vamos a hacer esto. Estoy tratando de setapear una situación donde puedo ganar con Guardian's Pledge. Esto también me gana vidas con el Veteran. Ah, tenía el counter spell. Raro que no lo haya usado. Yo ahora puedo flashbackear acá. Gano un par de vidas y tengo un bloqueador para el Raven. Es un buen counter igual porque ahora no tengo 4 voladoras. Si hubiera 4 voladoras, después voy a tener 3 voladoras para usar Guardian's Pledge, lo cual es un montón de daño. Reverse Engineer, wow. Esto estaba cuando recién arrancó el mazo, me acuerdo. Bien, ahora están tapeados. Tenemos que encontrar en este momento un removal spell. Bueno, quise manifestarlo y no funcionó. Vamos a hacer Squadronhawk, Squadronhawk. Squadronhawk, Skyfisher, me vuelvo a la Grange. Creo que voy a hacer eso, voy a empezar con Skyfisher, me vuelvo a la Grange. Ah, podría haber ganado una vida más, ¿no? Tengo que empezar a pensar un poquito más, estoy jugando un poquito apurado, me parece. Acá el contador donde lo quiero poner. Está champloqueando con uno de estos tokens. Puedo ponerlo ahí igual, que tenga evasión. Bajo este otro, gano vidas, gano esto, bajo esto, pum pum pum. Gano más vidas. Y ahora ataco con todo. Tengo acá 2 bloqueadores para bloquear el Raven. Y esto es un montón de daño que estamos poniendo acá en términos de presión para quizás ganar el turno que viene con un Guardian's Pledge. Por cierto, lo que lo veo, si hacíamos solo Guardian's Pledge ganábamos. Pero bueno, nada, jugar mal este partido fue, digamos, lo que decidí hacer. Mi estrategia es un poco jugar mal a propósito para que mi oponente esté como en un falso sentido de seguridad.
y después le ganamos en el segundo y en el tercero, no va a poder hacer nada. No se va a dar cuenta, digamos, de que estamos... No puedo, no sé. Perdón, muchachos. Acá le puedo dar imbloqueable, pero no es letal, así que no me interesa. Y ahora sí vamos a proceder a ganar el partido. Sí. Y esto es súper mega letal. Que de hecho era letal sin castear esto, así que mi oponente decidió perder el partido también. Bueno, jugamos mal los dos. Ya está, ya terminó ese partido, vamos a jugar bien de ahora en más. Bien. Destruible me gusta. Dust to Dust me gusta. Estas cartas, sí, son buenas. Adentro. Quiero Standard Bearer, no sé. Sé que está para este matchup, pero a mí no me gusta la idea. A ver si puedo encontrar una lista con Silver Raven. Bien, no encontré ninguna lista, solo encontré la lista de Sky que había visto. Esta es una lista que claramente es su W. O me parece a mí que es su W y tiene toda la pinta de serlo. Ramos en Rally no me gusta mucho. Strands no me gusta tanto. Justo contra ese draw que tuvo mi oponente, por ahí un poco de sentido tiene. Puedo cortar por ahí los Buglers. Screech me gusta más, bloquea mejor. El Buglers es muy buena contra Removal y eso, en tener una criatura que te roba muchas cartas. O que te puede robar una carta útil. Podemos por ahí cortar un par de Strands. Por ahí tener uno está bien. Ramos en Rally no estoy seguro. Me gusta más así, me parece jugar Removal. Después tenemos Lunar Veteran para intentar, digamos, ganar vidas y grindear un poco. Si podemos limpiarle, o sea, asegurarnos de que no nos mate con un Glitters, ganando vidas con esto, por ahí podemos estabilizar el board hasta un board estabilizado, que significa que no nos puede atacar, digamos, porque tenemos mucho cuerpo. Que es mucho lo que lleva este mazo, es un mulligan. Este mazo muchas veces lleva eso, a jugar un partido más bien lento, donde nada puede atacar, porque tenemos buenos bloqueadores. Acá me voy a quedar y creo que voy a mandar abajo una tierra. Y no voy a bajar esto, si lo puedo descartar al Informat. ¿Qué pienso de eso? Esto podemos interactuar turno 3. Puede llegar a ser importante por si tiene de nuevo uno de los Glitters temprano. También puede baitear un Counterspell para poder resolver el Dust to Dust. Bueno, mi oponente hizo Mulligan a 5. Voy a tratar de no perder contra Glitters de nuevo. Voy a intentar jugar mejor, porque el partido anterior jugué como el culo. Así que... Sí, no estoy muy contento con cómo jugué el partido anterior, hice muchos errores, podríamos haber ganado el partido un turno anterior, etc. Descartamos una carta que no podríamos descartar. Ahora voy a pensar cada jugada. Lo que quiero hacer acá es probablemente hacer esto turno 2 y descartar el Lunar Veteran, porque una 1-1 no hace mucho en este campo. Podría llegar a obligarlo a tener que pampear el Ginger Root. Sí, creo que voy a bajar el Lunar Veteran. Cambié de opinión. Más que nada porque ahora que tiene un Ginger Root, si ataca vamos a bloquear y lo mismo que haberlo descartado. Si le da imbloqueable, entonces gasta todo su turno en eso. Ahora le robamos otra carta con flashback, así que estamos bien. Quiero encontrar una tierra, no es posible. Vamos a atacar por uno. Y vamos a empezar a castear los Journey to Nowhere. Más que nada para usar... ok. Tiene un counterspell de acá a Japón, ¿no? Bueno, le voy a castear que use su counterspell. No me importa tanto. O sea, tradear una carta con una carta está bien. Mi oponente está en un mulligan. No robo cartas extra todavía. Y ahora voy a empezar a presionar, porque si lo único que hace es pasar con counters abiertos y contrarrestar mis jugadas, yo le estoy pegando por 4 y me está pegando por 1. Con lo cual esa ventaja, la ventaja está en nuestro campo. Como tenemos Dust to Dust, voy a seguir casteando mis Journeys. O sea, si juega un All the Glitters, yo puedo hacer Dust to Dust para matarle el Ginger Root. Y no, sigo atacando porque esta carrera la gano, así como están dadas las cosas. No. Sí, en este partido mi oponente no funcionó. Esta liga fue bastante rara hasta ahora. Muchos partidos donde mi oponente... mi oponente o yo mulliganeamos y no hay un partido de postboard. En el primero sí podríamos haber jugado un poquito más... un poquito mejor y podríamos haber ganado un turno antes. Y hubiera sido bastante convincente donde mi oponente hizo All the Glitters y sin embargo no nos importó porque teníamos varias respuestas. Bien, estamos mostrando buenas cosas con este mazo. Vamos al cuarto match. Bueno, este mazo está bastante bien. Estamos en el draw, lo cual es medio triste. Me gustaría tener un one draw. Pero tenemos Informan descartando Battle Screech. Tenemos Guardian's Pledge. Parece que estamos contra Orso, que no es un... Imagino es un mal matchup, pero tenemos tokens igual para sacrificar. Mientras no tenga, digamos, una mano espectacular, por ahí tenemos buenas chances. Me hubiera gustado robar ahí un Thraven Inspector o algo por el estilo para sacrificar. A ver, Inspector, sí. Tenemos Battle Screech con Guardian's Pledge. Probablemente contra este oponente saquemos los Guardian's Pledge. Una cuestión de que probablemente va el partido va a ser tipo mi oponente matándome todas las cosas. Ok. Acá creo que es Informant, poner la mayor cantidad de presión. Descartamos el Screech.
No soy muy fan de descartar el Screech así, sin poder flashbackearlo inmediatamente, porque mi oponente puede tener o Boyuka Bog, o puede jugar a matarme todos los bichos y yo no poder nunca hacer flashback, pero si no tiene un removal, podemos estar bien parados. Parece que acá está haciendo Core Skyfisher lento. Si nosotros robamos ahora un One Drop, podemos hacer el flashback de Screech. Fantástico. Hagamos eso. Ahora la duda está... Bueno, esta tierra la bajo seguro. Si bajo Core Skyfisher o Escuadrón Hawk. Voy a bajar... A ver... Escuadrón Hawk juega peor alrededor de Suffocating Fumes, que no quiero que me juegue. Ah, qué heal. No me puedo volver esto. Bueno, me vuelvo una tierra. Debería haber bajado el Escuadrón Hawk entonces. Igual no pasa nada, por el turno que viene voy a hacer un 3 drop seguramente. Pero esto me tira atrás un poquito en el desarrollo del pedo. Bueno, acá si me baja simplemente un Glimhawk, puedo por ahí atacar con todo y usar el Guardia Splash. Ok, pensemos los bloqueos ahora. ¿Qué pasa si ataco con todo? Bloquea con el Core Skyfisher un token, gana Splash y lo mata. Bloquea con dos Inspectors al Rafin's Informant, gana el combate. Bloquea uno acá y uno acá, por ejemplo, gana el combate. No lo mato, pero voy a ganar tres combates. Y si no me quiere bloquear, puedo desarrollar mi Word igual. En este matchup vamos a sacar los Fumes, que no hacen nada. Perdón, los Fumes no, los Primatics Trans. Bueno, ese bloque es medio raro. Acá ganamos los dos combates, pegamos por un montón, limpiamos la mesa y tiene que resolver este problema. Todavía tenemos un montón de cosas para bajar en nuestro campo, o sea, recuerden, Escuadrón Hawk son 4 bichos, es un total de 8 maná, así que tenemos un montón de cosas para hacer con nuestro maná. Cast down en un informant. Acá seguimos poniendo presión. Voy a hacer Mirisha Bueller Inspector y Evil Grange. Voy a empezar así. Escuadrón Hawk no me sirve porque ya lo tengo acá, se me agarra un Thraven. Vamos a hacer acá. ¿Y qué queremos crecer? Probablemente un Inspector. También, bueno, mi oponente ya ha conseguido, pero vamos a poner acá el Inspector por si baja sus propios Inspectors, que esto lo ataque mejor, digamos. Y ya tenemos un montón de cosas para hacer. Tenemos mucha ventaja porque mi oponente no pudo, digamos, jugar... no encontró un Typhing Blade, básicamente. Bien. Obsidian Acolyte sirve contra algunos removals, no todos. Dust to Dust no me parece útil. Mi versión incluso no juega ni siquiera Tierras Artefacto, y las versiones que juegan Tierras Artefacto juegan 3 o 4, tampoco vale la pena jugar Dust to Dust por eso. Dawnbringer Cleric. Better tampoco. Destroy Evil no mata nada. Algo tengo que poner porque quiero sacar los Strands. Miedo que lo único que hacen es un Fog, pues los dos jugamos solo criaturas blancas. Asumo que va a poner cartas que hagan -2/-2 a nuestro campo y cosas por el estilo. Igual el Obsidian Acolyte, si bien se muere, me parece útil. Relic podría llegar a ser, no porque sea buena contra mi oponente, de hecho no me parece una gran carta contra mi oponente, es mejor contra nosotros que contra mi oponente. Se puede también Cicla, puede ser Relic o puede ser Dawnbringer. Creo que no juega ningún encantamiento, así que sería ganar dos vidas que contra mi oponente, que es control, básicamente no. Creo que prefiero esto, poder parar quizás sus Omen Loops. Omen of the Dead es una carta muy fuerte, si lo puede empezar a loopear, así que eso es algo que hay que respetar, pero... Me parece que estamos bien así. Me gustó tanto su jugada que la voy a copiar. Johnny to Nowhere son un problema también. Mi oponente puede tener Dawnbringer Clerics, que quizás los pone porque tenemos cartas con flashback, ¿no? Entonces, como que hacen dos cosas contra nosotros. Con lo cual, en la medida de lo posible, voy a intentar no exponer mis cosas. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer tierra. Inspector. Turno que viene hago Rafin's Informant. Y puedo flashbackear el Screech inmediatamente, jugando alrededor de removal de cementerios. Disfigure, ok. Ah, está con... Estaba... Bueno, quizás tengamos que castear el informante igual para tratar de robar una tierra. No quiero matar esto, no me parece importante ahora. A ver... Bueno, encontramos la tierra. Voy a tirar al tacho eso. Paso. Bien. Cuchillo. Sacrificamos el inspector. Bien, voy a atacar acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo...? ¿Vas...? ¿Qué? Bien, puedo bajar el Skyfisher para enderezar una tierra, pero creo que eso no me sirve mucho. Ah, puede que tenga una Thorns de Black Rose. Supongo. Exilió el Skyfisher, así que supongo que no, ni siquiera juega menos de dedo o algo así. Bueno, no jugó una Thorn. Entonces no entendí mucho esa jugada. Entiendo si tiene tipo una Thorn of the Black Rose, querer tradear cosas y que se yo y tener el cuchillo en respuesta a otro bicho que baje. Esa es una jugada que puede llegar a ser. Bien, le di varias oportunidades a mi oponente para bajar un Dawnbringer Cleric y exiliar mi Battle Screech. Y no lo hizo. Así que por ahí no tiene para sacarme el Journey. Pero como todavía no estamos bajo mucha presión, voy a hacer esto así. Después voy a craquear las relics. Pero así puedo jugar. Pues si hago Skyfisher sin value, no le estoy sacando value y mi oponente sé que tiene una
una Tithing Blade que se puede avanzar en cualquier momento con otro bicho, así que no vale la pena. Prefiero esperar a poder bajar algo sin value, digamos, algo con menos value, o poder flashbackear el Strands, el Screech, quiero decir. Mi oponente ahora tiene una mesa importante. Si es turno 6, tenemos 3 tierras, ya robamos un cuarto del mazo. Bueno, esto al menos me da value, ¿no? Bueno, quiero empezar a sacarme cosas de encima. Me gustaría bloquear, pero no puedo porque tiene una cuchilla y no puedo deployar más una criatura por turno. Así vamos a exiliar toda la bosta. Seguimos sin robar tierras. Creo que sacamos uno de estos dos. Voy a sacar el Lindhawk. Porque si tiene un Dawnbringer Cleric y me saca... ¿Qué es esto? ¿Deadly Dispute? Ok. Bueno, eso no es tan grave porque ahora me lo puedo bouncear a la mano con el Skyfisher si tengo tiempo. El tema es que no voy a tener tiempo porque no tengo tierras. Lo más triste es que mi oponente por ahí está en esas listas que juegan 19 tierras en este mazo o algo así. Y tiene todo el maná del mundo. Pero bueno. Bueno, si estás colgando Deadly Dispute no es tan grave, o sea, roba cartas y eso, pero... Bueno, puedo bajar estos dos, supongo. No, o sea, hacer esto primero. De hecho, creo que si me hace un edicto, sacrifico el Acolyte, pues no es una prioridad para mí. Prefiero poder bloquear con el Skyfisher. Bueno, imagino que tiene otra cosa para matarme. No. Ok, está bien, bueno. Usó todo su turno para matar mis bichos. Seguimos estando en problemas porque no tenemos tierras. De nuevo, turno 8. Mi oponente con 8 maná y yo con 3. ¿Qué puedo hacer acá? Ya estoy en bastantes problemas porque no tengo bloqueadoras. Y mi oponente me está pegando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que tengo que empezar a bajar cosas ya. Vamos a hacer Escuadrón Hawk. Voy a bajar otro. ¿Cuántos? Bajo tierra. Son 5, 6, 7. Perfecto. Puedo agarrar los 3. Ok. Bajo el Grinch. Le pongo un contador. Bajo este otro. Y ahora paso con esto. Si me ataca con todo, puedo bloquear y usar el Ramossian Rally para ganar el combate y mato el Skyfisher y el Inspector. Voy a conceder porque este partido no tiene sentido. Ya. Ok, vimos que tenía tierras, artefactos y Deadly Dispute. Dastudas sube un poco en value en ese sentido. Creo que las Relics no hacen nada. Voy a sacar las Relics por 2 Dastudas. Las Relics no molestaron más que otra cosa. Si bien eran, podían ciclar, como no teníamos tierras, no teníamos semana para ciclar, ni tampoco. También teníamos cosas en el cementerio que no queríamos exiliar, tuvimos que exiliar igual. Nunca lo podríamos haber flashbackeado, pero puede llegar a ser molesto en un tercer partido. Acá lo importante va a ser. Eso era lo que estaba pensando. Para sacar Journeys. ¿Qué puedo ponerme de Journey? No quiero poner 4 Dastudas. Tener un par por ahí puede llegar a ser útil para matar la Blade. Pero tener 4 me parece que es un poco mucho. Si robamos 2, probablemente no tengamos targets. 2 me parece ok. Bien, ahora estamos en the play. Eso es lo bueno. Ahora, lo que me estoy llevando de enseñanza con este mazo por ahora es que las tierras parecen ser pocas. Tuvimos muchos mulligans. Obviamente es un grupo muestral corto, chico, ¿no? Pero tuvimos muchos mulligans, tuvimos muchos problemas de maná y tuvimos muchas clues que no podemos usar. Así que siento que por ahí si querés jugar más inspectors tenés que jugar un par de tierras más. Incluso por ahí una bouncer o 2. Hoy por ahí jugaría con 21, con 2 bouncers o algo así. Bien. Estamos on the play para el tercero. Esta mano está bien. Tenemos el mismo problema que antes. Quiero bajar el veteran o no. Es una cosa para descartar. Creo que quiero bajarlo por una cuestión de que come dictos y eso. Bajar un Wandrop me parece importante. Pues si me pones su turno 2, que es mi turno 3, digamos, ¿no? Hace edicto, por lo menos tenemos esto para sacrificar, lo cual no me jode. No tanto por ganar vidas ni nada por el estilo, sino porque es una criatura que vuelve del cementerio, básicamente. Ok, acá vamos a hacer Informant. Probablemente descartemos el Journey, salvo que robe algo útil para descartar. Chao, Journey. Qué buena carta el Rafin's Informant. Es un 3-2x2. Eso es muy buenas stats. Y además te roba una carta y pone una en el cementerio, lo cual es muy bueno en este mazo. Ok. También tenemos esto para bloquear todos estos Inspectors. No podemos atacar, lo cual es medio triste, pero... Ok. Acá podemos hacer Inspector Skyfisher, supongo. O Inspector Squadron Hawk. ¿Cuál es el problema con Inspector Squadron Hawk? ¿Arms of Hadar? No, pues tiene Arms of Hadar. Si bajo Squadron Hawk puedo después hacer Informa literal para descartar. Así que vamos a hacer así. Y así podemos tapear bien el turno que viene. Ganamos un par de vidas, lo cual no es tan importante. Lo más importante es que tenemos algo para sacrificar si nos viene un edicto. Ok, ahí viene el edicto.
Lamentablemente tiene Gleamhawk, porque acá si robamos dos todas podíamos hacer un buen 2x1. Bueno, creo que quiero hacer Informant y Lunar Veteran. Por si tiene un. Va a tener otro removal, eso seguro. Si tiene menos uno, removal es un problema. Vamos a sacrificar acá, supongo. Ah, no tiene todo el mana para hacer eso, no sé qué estoy diciendo. Pero si me hace Typhing Blade, sacrifico acá el Squadron Hawk seguramente. Esto bloquea acá todos los Inspectors. Y es algo bueno para balancear con el Skyfisher. También se puede balancear el mismo Luminous Phantom para bajarlo de nuevo como Lunar Veteran. Es una jugada que a veces hacemos contra mazos de removal. Creo que acá igual prefiero hacer un Inspector. Bueno, pasa con solo negro abierto. Ramos y en Rally. Perfecto. Bajamos un Hawk. Bajamos tierra y creo que atacamos con todo. ¿Qué pasa si me bloquea? Tipo puede tener Defigure. Si tiene Defigure, tiene Defigure. Eso va a traer alguna criatura igual. Si no, todo traería con todo. Así que creo que es un buen ataque. Es medio cantado que tengo algo, pero por ahí juego alrededor del más 2, más 2 en vez del más 1, más 1. No vi el Ramos en realidad aún. Es una carta medio extraña y no mucha gente la juega, a mí me gusta mucho. Bien, y acá traíamos, perdón, le matamos a estos bichos, traíamos acá. Muy bueno para nuestro favor esta jugada. Y acá vamos a hacer Skyfisher, me vuelvo el inspector y lo vuelvo a bajar. Ganamos una vida porque esto cuenta cuando una carta se va del campo. Y ahora tiene que tener básicamente Arms of Hadar o muerte. Si es cuchillo o tienes. Está perfecto. Inspector y paso. ¿Qué tienes? Cast down. Ok. Pondría que tiene cast down. Me saca acá. Voy a robar una carta primero. Grinch. Puede que tenga un removal. Si lo pongo en un informant, me va a matar eso con cualquiera sea el removal que tenga en la mano. Así que por eso lo pongo en inspector. ¿Y qué más? Podría ser Johnny a un inspector. Voy a robar una clue. Un mana me falta. Bien, puedo exiliarle un inspector para que no tenga buenos bloqueadores. Pues si no me puede doble bloquear acá, lo dejo sin campo básicamente. Yo que creo que tienes o un Deadly Dispute, pero lo tendría que haber usado en su turno, o un Cast Down o algo similar. Si tiene un Cast Down, bueno, tiene un Cast Down, lo va a traer alguna criatura siempre, pero si tiene un Deadly Dispute y no lo usa en su turno, es que está jugando mal, digamos. Eso es lo que me imaginé que tenía un Cast Down. Acá puede champloquear a esto, por ejemplo, si quiere, o comer un montón de daño. Bien, está en 6. Si me hace sacrificar, sacrifico el Squadron Hawk y tengo metal. Creo que vamos a hacer este partido porque voy a atacar con todo y voy a hacer Garden Pledge. Todo parece indicar que es. Ok. Está bien, esta es una buena jugada, bloquea mejor en el piso. Pero tengo 4 en el aire más 6, es letal. Y es medio así como tenés que jugar los Journey to Nowhere en un post-board contra Dawnbringer Cleric. A veces no te queda otra más que dejarlos porque necesitas sacar bloqueadores. Pero pensarlo como una jugada de tempo: de saco el bloqueador, le pego por un montón y en mi turno lo mato con voladores. Que es lo que estamos por hacer, ¿no? Ah, tiene una bloqueadora acá, qué boludo. Me bloquea acá. Está bien, bueno, es letal igual. Sí, voy a atacar con todo. Tengo que bloquear algo con el Skyfisher porque te morís. Está bien, va por la jugada de mayor value. Obviamente jugando, no jugando alrededor de esto porque no puedes jugar alrededor de eso. Tiene muchísimo sentido. Y ganamos el partido. Sí, o sea, esto lo podemos cantar en nuestra main phase y ganamos igual. Entonces, qué sé yo, mi oponente no puede jugar alrededor de eso. No tiene sentido que haga bloqueos tratando de prevenir la mayor cantidad de daño. Tiene que hacer el bloqueo como si yo no lo tengo. O sea, para mí jugó bien en ese sentido. Le ganamos igual. Se quedó en tierras de nuevo. Esta liga es rarísima. Vamos al siguiente. Bueno, final match por la liga. Ya tenemos 3-2, eso no nos saca nadie, así que ya salimos ganando algunos pesos. Queremos ver si podemos hacer un 4-1. Con esta mano, claramente no, así que vamos a hacer un mulligan. Esta mano está perfectamente bien. ¿Qué mandamos abajo? Puede que sea un Skyfisher, no tenemos nada para boncearnos. Y tenemos tipo un montón de cosas con Garen's Pledge. Pero creo que voy a mandar el Pledge abajo. No sé qué estará jugando mi oponente, pero si está jugando un mazo de remove o algo así, voy a preferir tener la criatura extra. Es una carta que prefiero robar en el partido más que tener en mi mano inicial, el Garen's Pledge. Bueno, no la casteamos hasta que ganamos el partido turno 6-7, por ejemplo. El mejor de los casos.
Obviamente hay secuencias donde hacemos un montón de cosas y ganamos tranquilos, pero no es lo normal. Bien, estamos contra Boros, así que estoy contento de haber mandado esa carta abajo, pues juegan una millonada de removal. Acá vamos a hacer Escuadrón Hawk en Rafin sin Informant, si podemos descartar un Hawk haciendo esto un 3-2. Kuldota, uff. Bueno, ahora puedo hacer Informant descartando Strands, es un buen draw ese. Eso me asegura de que si todo se va a la bosta y me hace algo como Bushwhacker, tengo la respuesta. Excelente draw este. Muy bueno contra este tipo de cartas. Puedo usarlo incluso agresivamente, tipo bloqueo dos cosas y hago Strands, le mato un bicho extra o algo por el estilo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Lo voy a usar. No me interesa. Muy raro ese Galvanic Blast. Supongo que sabía que iba a traer alguna carta igual, así que está bien forzarme a usarlo. Lo tengo que usar porque... qué línea agresiva la del Squadron Hawk, la del Glimhawk acá. Estoy forzado a usarlo porque tengo esta carta que es... ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi oponente creo que no leyó lo que hice. O sea, esto no hace daño. Me como el Flying Inspector gratis. No entiendo, che, qué está pasando. Bueno, acá voy a usar mi maná eficientemente y bajar mi Militia Bugler. Mandamos tres tierras abajo. Luego está si quiere atacar con mi Informant o no. Creo que mi oponente está jugando súper agresivamente, así que tengo miedo de que tenga algo como Bushwhacker o Rites of Initiation. Así que quiero empezar a bloquear. Por eso no estoy atacando. Este trade me sirve, pero no creo que acepte el trade. Creo que aceptaría los tres daños y después atacarme por un montón. Prefiero tener un bloqueador más en el piso. Por como está jugando mi oponente, quizás no es alguien que frecuente Pauper. Lo está jugando de una manera muy agresiva. Pero estamos en 20 vidas, estamos bien. Acá podemos hacer Inspector, Fisher, Inspector. Bien. Voy a atacar con estos. Puedo volver a bloquear acá, si lo hace no estoy en graves problemas. Ya le hice un 2x1 con el Informant. Bien. Pasan 5 daños, que es un montón. Hacemos Inspector acá. Vidas Club. Sky Fisher. Ya había jugado creo una liga yo con el Mono White, así que hay muchas de las cosas que yo ya sé del mazo que estoy dando por sentado que la gente sabe, como por ejemplo el combo de Skyfisher con Lunar Veteran. Te puedes volver al mismo Skyfisher con el trigger de Skyfisher y eso triggerea el Lunar Veteran ya del lado A o del lado B, de los dos lados triggerea, entonces puedes ganar vidas con buyback básicamente por dos maná. ¿Qué haces importa? El Skyfisher te puede volver tierras, así que muchas veces lo usas como un maná 2-3 vuela. Te puede devolver esto, te puedes devolver el Luminous Phantom para después castearlo de nuevo como un Lunar Veteran. Tiene un montón de cosas que podemos hacer. Bien, parece que mi oponente flipió en un Inspector. Está tomando líneas muy agresivas, pero estamos en 21. Ok, acá puedo o bien desarrollar dos Squadron Hawks o craquear una Club a ver si encuentro algo más útil. Creo que voy a hacer eso. Bueno, eso me ayuda. Voy a atacar con este y este. Si me bloquea, tradeo con dos cosas igual, así que me parece bien el ataque. Y ahora bajamos nuestros dos bichitos acá, nos llenamos la mano de nuevo y tenemos 6 tierras, con lo cual estamos bien. Es por esto que a mí no me preocupa tanto fludearme con este mazo, es como que entre Clues, Squadron Hawk, cartas con Flashback, Skyfisher, Militia Bugler, siempre tenemos maneras de usar el maná bastante eficientemente. Siguiente, puede pasar de que te fludees como con cualquier mazo. Me pasa lo mismo con el Orzhov también, que lo que quiero más que nada es asegurarme de no escruyarme, no de no fludearme, porque Flood lo podemos combatir con Clues, con otras cartas, todas nuestras cartas nos dan value, así que me parece razonable tirar a trabajar un poquito más de tierras que lo normal. Lo mismo me pasa con cuando juego Boros, yo juego Boros con dos Bounce Lands, pues tenemos muchas maneras de utilizar el mana también. Bien, acá usó el Synthesizer, lo sacrificó para Kuldota, de nuevo otra jugada muy agresiva porque ahora no tiene un Synthesizer en juego para balancearse con un Skyfisher o lo que sea. ¿Qué es esto otro Kuldota? Un Bolt. Tiene dos cartas en mano nada más. Ah, flipió un Galvanic Blast, por eso está viendo en dónde apuntar el Galvanic Blast. Ok. Lo que tiene Kuldota, la carta Kuldota, es que ahora no está tan bien parada porque todo el mundo está jugando muchos Threaten Inspectors. Con lo cual, Threaten Inspector uno solo ya te bloquea básicamente todo lo de los Goblin's Token. Entonces no es ideal. Bien, podría bajar tres cosas acá. Puedo empezar craqueando la Club a ver si encuentro algo mejor. Bugler. Creo que lo voy a esperar al Bugler porque quiero hacer Journey to Nowhere este turno. Sí, así que lo que me conviene hacer es Squadron Hawk y Journey. Ahora, si ataco con el Informant, me bloquea con dos Inspectors y no es un buen ataque, si voy a atacar solo con el Squadron Hawk. Este puntito de daño que parece medio sonso, es súper importante, bajarle la vida a uno puede llegar a ser súper importante. En este matchup o en cualquier otro, somos un mazo dentro de todo agresivo. Así que está bueno poder utilizar nuestras cartas eficientemente para poder pushear la mayor cantidad de daño posible. Acá de nuevo tiene un montón de tokens, si tiene algo como un Bushwhacker podemos estar en problemas. Perdemos 5 bloqueadoras. Bueno, pensó muchísimo y después bajó un Skyfisher. Se volvió una tierra y bajó un Munition. No entiendo mucho.
6, 7 mana, puedo bajar todo esto. Puedo empezar craqueando en la club, porque si tengo el más 2, más 2, puedo atacar a través del Fisher. No tengo eso. Si pongo un contador acá, es un 4, 3. Podría tradear en el peor de los casos con un Sky Fisher con 3 tokens. Creo que es un buen trade. Vamos a hacer eso. También podría pampear mi Straven, pero eso rebotaría con un Sky Fisher, así que no. De nuevo, esto es, este tipo de chip damage. Ahora mi oponente está en 6. Tenemos que intentar siempre, en la medida de lo posible, ganar vidas y hacer esto. Hacer un board imposible de responder por mi oponente. Un board re complicado para mi oponente. Esa es la idea. Estamos en 24 de vidas. Puede matar mis Squadron Hawks con munitions, pero tiene que usar maná y cosas en el campo. O sea, tiene que sacrificar Clue Tokens, Goblins, algo. Con lo cual, no es que me está... le está sacando un value tremendo al munitions en este momento. A ver qué hace. Tiene 4 mana abiertos. O sea, muchas veces pueden tentar letal con munitions. Pero en este escenario solamente pueden hacerme hasta 4 daños, digamos. Bien, esto parece que lo que quiere hacer es tradear cosas. Yo lo voy a aceptar. Ahora puede disparar un goblin acá, por ejemplo. O los dos goblins acá. Y nos está tradeando 3 cosas por una. No me preocupa. Ok, bueno, eso es... Está bien, es como si no hubiera atacado, entonces de lo mismo. Está bien, me está matando los Hawks. Molesta un poco, no voy a mentir, pero... todavía tenemos la ventaja nosotros. O sea, sacrificó 3 cosas de su board, usó todo su turno para matarme los Hawks. Que no podía atacar muy bien porque tenían un Skyfisher acá. Bien. Tenemos 7, 8 maná. Puedo bajar todo, ¿no? Sí. Voy a empezar con el Inspector por una cuestión de que quiero, lo que quiero robar es un Instant or Sorcery, no quiero robar un Anthem, un Rally o un Guardian's Pledge. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si atacamos con todo? Bueno, ahí bloquea acá, bloquea así... Está bien. Creo que o le ganamos todo el combate o le ganamos el partido, así que lo ponemos en un gran problema. Bien. Esto lo deja en 1. Bueno, lo deja en uno, pero le mato todo el board y no tiene manera de volver, tiene 0 cartas en mano. Ok, la versión Kuldota, me gusta Crimson Acolyte, nos protege de todo. Destroy Evil, no mata nada, solo mata al Munitions. Better puede llegar a ser una manera en la que mi oponente tiene que targetearlo. Por ahí podemos poner Dust to Dust. Vimos además que mi oponente agresivamente sacrificaba cosas de su campo, entonces Dust to Dust por ahí puede entrar aún más, digamos, si juega al límite con las tierras porque las está sacrificando, o sea, está volviendo la mano, lo que sea. Das todas, lo puede mandar a la edad de tierra. Strands me gusta mucho. Guardian's Pledge puede llegar a ser importante. Rally también. ¿Qué cortamos acá? ¿Pueden ser un par de Journeys? No, Journeys nos puede sacar un Skyfisher de encima. Estoy... asumo que mi oponente va a poner algo como unos Dominguez Clerics. Tengo que ver que juegan el Cyborg. No sé si juegan una Ira o algo por el estilo. A ver. Vamos a abrir acá, vamos a buscar una lista. Ahora se las muestro. Voy a buscar alguna que tenga cultota, ¿no? Bueno, acá hay una lista que tiene cultota y tiene Skyfisher. Puede que sea esta la lista que vimos. Juega muchas tierras, artefacto, ¿no? Sí, juega casi 12. Así que me gusta el Dust to Dust. Gorilla Shaman no hace nada, Pyro no, Relic por ahí. Casi to the Fire puede llegar a ser importante. Y Dawnbringer sí. Así que, estas me gustan. No tiene iras. Así que por ahí puedo cortar el Rally. No, para eso corto el Pledge. Corto un par de Veterans y una carta más. No sé, un Dust to Dust. De nuevo, no quiero robar múltiples. No estoy seguro de si ese Cyborg era correcto. No, hace mucho no juego este mazo. Ok, este mazo está bien. Por ahí lo correcto era cortar Journeys, pero me gusta tener alguna respuesta para Skyfisher de mi oponente. Bueno, el Crimson Acolyte, si no tiene sus propias Journeys, no lo pueden quitar del campo. Y podemos usarlo para protegernos de sus Vaults y cosas por el estilo. Así que por ahí podemos hacer Rafi's Informant en Crimson Acolyte, por ejemplo. Si no lo mata inmediatamente, estamos bien parados. Creo que descartar el Journey no va a ser que robe algo para descartar. Perfecto. Mejor suertudo que bueno, ¿eh? Ahora podemos protegerlo en Vault y después podemos pasar con esto abierto. Prefiero hacer eso ahora y después puedo pasar con... Voy a tener doble protección entre Strands y Acolytes.
Bien, ahí encontré un Galvani Blast, por ejemplo, lo va a tener que tirar a mi cara. Bien, ahora mi oponente está pensando si castear o no el Bolt, el Galvani Blast que tiene. Sí, lo está casteando a mi cara. Va a resolver. Son 4 años, es un montón. Pero tenemos Strands por si después roba algo para... si roba más Bolts, puedo flashbackear Strands en ese momento. Muestra un Fisher que va a perder, eso está bueno. Me gusta Rally. Voy a atacar primero, si bloquea podemos hacer Rally. Y acá creo que voy a hacer Fisher, me vuelvo una tierra bajo Inspector. Eso bloquea acá y me deja abierto con Acolyte. Revela un Plains, es el que bajó, ¿no? Inspector, pongo una carta, no hace mucho ahora, no puedo atacar. Otro es Fisher. Puedo hacer Fisher, me vuelvo una tierra y paso, tengo abierto Clue. Voy a seguir atacando en el Informant. Si me doble bloquea puedo usar el Rally. Es una jugada agresiva, digamos, pero no me molesta tanto jugar una jugada agresiva porque si funciona le mato 2 bichos por 0 mana. Ok, voy a hacer eso, voy a hacer Fisher, me vuelvo a la tierra y puedo fin de turno craquear la Clue. Y ahora tengo un montón de bloqueadores buenos. Esto es bueno de Inspector y Corescape Fisher, son cartas que bloquean muy bien. Mi oponente no las puede matar, pues si tiene Bolts no las puede usar contra mí. Ok, craquear el Synthesizer, tengo una jugada medio extraña, normalmente no querés craquear tu Synthesizer, salvo que tengas otro. No hace nada en mi fin de turno, lo que significa que no es su fin de turno, con lo cual podemos enderezar. Eso es muy positivo. Tenemos 4 maná. Quiero siempre holdear un blanco para el Crimson. Este turno voy a bajar el Militia Bugler, así que puedo atacar con un Fisher más. Acá tendría que bloquear con todo si quieres, claro. Yo ahora puedo decidir si quiero tradear con más de una cosa o solo con el Samurai. Si pampeo, tradeo con un Inspector más, así que es matar un Inspector por 0 maná. No me parece que sea suficiente value, tradeo con el Samurai está bien. Son todas bastante buenas. Por ahí agarro un Inspector. Voy a agarrar el Skyfisher porque es el que mejor bloquea. Me puedo devolver una Plains, entonces es un mana 2-3 vuela, lo cual es espectacular para bloquear en este momento. Incluso aunque tenga un Bushwhacker puedo bloquear bien. Y acá mi oponente está pagando el costo de no haber dejado su Synthesizer, por ahora tiene que jugar su... bouncear su Ecor Wellspring, que es mucho peor que bouncear su Synthesizer. Bien, revela un Kuldota. Pude sacrificar el Wellspring, probablemente le convenga más que sacrificar el experimental Synthesizer. Tengo que asumir. Sí, ok. Pone tokens, pero tiene un par de problemas los tokens. Son rojos, así que los puedo foguear con esto, etc. Tengo Inspectors, tengo cosas que bloquean bien. Y además tengo Strands. O sea, estamos bien. Si ataco con mis Skyfishers y me dobloquea uno y pampeo, no me alcanza, me parece. Puedo atacar con uno solo por ahí. No me molesta este trade tanto. Perfecto. Entramos por otros 2 daños, de a poquito. Estamos poniendo presión. Acá me voy a volver la tierra. Lo más importante es bajar nuestra mano, tener un buen board. Pues mi oponente no puede hacer mucho al respecto de esto. Bien, ahora puedo hacer Journey a un Glinhawk. Podría haberlo hecho Pre-Combat también, no lo pensé. O puedo bajar mi Squadron Hawk, asegurarme de no robarlos. Me gusta eso. No, lo mismo de siempre. Este mazo estaría mucho mejor si pudiera seguir robando tierras. Voy a hacer mis Landrops, etc. No me gustan mucho las Eagles, Eagles of the North. Vi algunos builds que lo juegan. A mí no me parecen muy buenas porque no fixan el maná. Y no previenen tanto el flood porque nunca vas a estar casteándolos por 6, me parece. Me parece que es medio pobre esa jugada. Bien, juego un Skyfisher. Este ataque es rarísimo. No sé qué significa. Pero yo tengo Strands en el tacho, así que no importa qué haga. Si me hace tipo Electricery en el Festivity puedo prevenir el daño. Lo que me suena que es lo que tiene, porque si no, no estaría atacando con los Glinhawks, porque tengo 2 Skyfishers para bloquear. ¿Sí? Eso pensé. Eso pensé. Incluso que no tengas Strands o Acolyte, estas cartas se pueden usar para prevenir el daño de Festivities y de esas cosas. Por eso me gusta también tenerlas en el main. Es protección también, además de poder pushear daño. Y podemos tapearnos resolviendo nuestros bichos y después tener igual protección. Lo cual es muy importante. Seguimos sin robar tierras. Acá quiero por ahí hacer Journey a un Skyfisher. Así puedo atacar con los míos tranquilamente. ¿Qué pasa si ataco con el Militia Bugler? Tradea con un Inspector, no me sirve, no. Creo que puedo atacar con uno alegremente de nuevo. Si tradeamos, estamos bien. Ah, ok. Tengo que asumir que tiene alguna manera de terminar de matar el Skyfisher, que es un Electricery por ahí. ¿Pasa si me hace Electricery? Es tipo, protejo acá, o incluso acá por ahí. Dejo que esto muera, pero me protejo el Squadron Hawk para tener más bloqueadoras. No quiero usar Strands, porque me puede enderezar y matar con Bolts. Así que lo que voy a hacer es prevenir acá y tener una bloqueadora más. Y si me mata el Skyfisher, es verdad que tiene un montón de bolsas en la mano. Ahora los puedo usar para matar mis bichos por ahí. Ok, Kuldota. Sinte. Encuentro un Galvanic Blast. Este es el turno donde voy a flashbackear seguramente el Strands. Ok. Con Glinhawk. Se vuelve el Sinte seguramente. Encuentro una Boyuka. Eso me obliga a castear mis Strands.
Voy a girar este, voy a decir rojo. Básicamente significa, si me atacas con los tokens, te como con cualquier cosa. No necesito dejar este enderezado. Y si me atacas con estos, prefiero tener mis otras criaturas para bloquear. Bien, ahora rojo está prevenido, no respondió casteando sus Galvanic Blast, así que tiene dos Galvanic Blast en exilio que no va a poder castear porque no hace nada. No puedo atacar en el piso, no puedo atacar en el aire. Bushwhacker molestaría un poco, pero creo que puedo sobrevivir tranquilamente. Nada, ok. Ok. Me gustaría romper la club para tratar de encontrar otro con Strands o algo por el estilo. ¿Qué pasa si atacamos con todo? Lo queda con dos a un Skyfisher, pasan estos. Estamos sacando como un 2-3, 2-3, 3-4. Okay, vamos a romper una club. Flajar Informant. Es un draw más para tratar de encontrar un... Ok. Vamos a hacer el flashback de esto. Así. Así. Y... un Inspector, supongo. Podemos atacar ahora con... un core. Si ataco con dos cores, tengo dos bloqueadoras para esos Gleanhawks, así que no quiero. Voy a atacar así. Se me bloquea con un solo Gleanhawk, que fiesta. Si me ataca... ¿esto qué me hace? Me mata los dos pájaros y el Quadrohawk. Creo que es momento de usar esto. Tapeo un pájaro, que es lo que peor bloquea. Y ahora tenemos pocos bloqueadores. Ese es el mayor problema. Ok, encuentro un Cleric. El Cleric me puede sacar el Journey. El Journey le devuelve un core. Entonces vamos a ver qué tiene Clerics. Ok, esto es core acá, esto acá, esto acá, esto acá. Así puedo prevenir rojo. Esto pasan, son 4, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 daños, nos vamos a 8, morimos de triple volt. Galvanic Blast ya no puede tener, porque tiene 2 acá y 1 acá. Así que por ahí tiene un solo Galvanic Blast. No nos cambian las cuentas, no, si estamos en 9 son 3 volts, o un Galvanic Blast 2 volts, lo mismo. Si estamos en 8, es lo mismo también. Son 3 cartas igual siempre, así que voy a bloquear así, que es la mayor value. Oh, ok, bueno, eso es letal, sí. Interesante que haya dejado Rites. Sí, eso es super letal, ok. Sí, contra eso íbamos a morir igual, está bien. Tenía 5, 5 que teníamos giradas, así que si hacíamos las cosas un poco distinto... No, porque teníamos que flashbackear el Battle Screech igual. Sí, creo que estábamos muertos igual. Por ahí los Lunar Veterans están bien. No. Puedo cortar un par de Journeys y poner un par de Clerics. Bloquean bien contra Kuldota, ganan vidas. No son muy muy buenos, pero me parecen necesarios quizás. Ok, esta mano está bien, me va a quedar. Tenemos una mano que sabe lo que quiere hacer. Es Veteran en Squadron Hawk, en Squadron Hawk. Tienes Electricity, pero tenemos Ramossian para responder a eso. Vamos a ir a buscar los tres sin descartar. Vimos que tenía Casting to the Fire también. Si lo usa, probablemente dejo que resuelva. Total, tengo el Lunar para castear del tacho. No es tan grave. Ok. Bien. Vamos a hacer Tierra Girada de Squadron Hawk. Después podemos hacer Spector Core Skyfisher. Kuldota. Ok. Después podemos hacer Journey a un Kuldota token. Para tener un Journey para devolvernos. Tierra, ataco por 12, tira aire. Puedo hacer Journey, me lo devuelvo con Core Skyfisher. Creo que vale la pena. Y así le comimos un token. No es super impactful la jugada, pero puede llegar a importar. Y así también le sacamos bichos del campo por si tienen Bushwhacker o Rites. Va a ser Bushwhacker, parece. Ok, podemos intentar ganar el combate con el Ramos en Rally ahora. Pensé que iba a ser... ok. Bueno, bajo un Nicol Wellspring, no pasa nada. Otra tierra acá. Vamos a hacer 3 mana, Inspector. Vamos a probar. Sí, quiero hacer eso, quiero hacer otro Skyfisher. Acá por ahí me devuelvo la Grange. La Grange de turno que viene la puedo bajar enderezada, pampearme uno de mis bichos, por ejemplo un Squadron Hawk y hacerlo un poquito más grande para tradear con el Hawk de mi oponente. Creo que está bien. Es una jugada un poquito agresiva, digamos, porque no estoy generando value, tan value, o sea, no estoy robando una carta, por ejemplo. Pero me parece más importante así porque quiero jugar al board. Mi oponente está miseando landrops, etc. Ok, a ver qué hace mi oponente. Voy a bloquear, seguro. Seguro. ¿Qué pasa si hace más uno más cero descartando una carta random? Puede que tenga Electricity. Debe ser un ataque para Electricity, pero yo tengo la respuesta perfecta. Voy a bloquear acá. Que pasa un daño. Le mato el Thriven. Bien, respondo con Rally. Daño, no pasa casi nada. Tenemos un campo hermoso. Quiero hacer esto en Squadron Hawk. Puedo hacer Journey a los tokens. Lo dejo con casi nada. Atacar por 6 en el aire.
Y la duda está ahora si quiero bajar un Squadron Hawk o prefiero hacer un Journey a otro token. Estamos en 24 vidas, creo que es momento de bajar un Hawk. Si me hace Electricity de nuevo, me mata el Veteran y un Hawk, pero el Veteran puede volver. Así que estamos bien, creo. Ah, conseguido. Buenísimo, hicimos un 4-1, ¿no? Sí, hicimos un 4-1. Bueno, muy bien. El mazo se portó muy bien cuando quiso portarse bien. Hicimos muchos mulligans cuando no quiso portarse muy bien. Creo yo que haría algunos cambios acá. Más que nada, jugaría 21 tierras probablemente con 2 bouncers, haría una cosa así. Un par de Boros Garrisons. Siento que con tantos inspectores, lo más importante es poder encontrar tus land drops para poder seguir craqueando tus clues. Y Boros Garrison es un 2x1, ¿no? Por eso es la tierra que prefiero jugar. También podría jugar Bounce Lands o algo por el estilo. Acá podría ser, tipo, cortamos un 3-drop, un 4-drop o algo así. No sé. Habría que ver. Así, no sé. Pero la lista me gustó mucho. Siento que los Inspectors son siempre una carta muy fuerte, sobre todo en meta, sobre todo contra otros Inspectors, como que bloquean bien. Y contra Kuldota es un wall perfecto para Kuldota, que encima te roba una carta, que cuesta un solo maná, o sea, funciona muy bien. Entonces está muy bien parado en meta, siento que me gustaría jugar más incluso. Habría que ver cómo lo armo con tantos Inspectores y un par de tierras más, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que pensé acá. Espero que les haya gustado el video. Este fue un video más apuntado a más meta. Díganme si les gusta este tipo de videos más apuntado a lo que es meta. Jugando mazos apuntados más al meta y no tanto Bruce. O sea, este es un mazo que si realiza algunos cambios, es más que nada un mazo meta. Así que, nada, eso. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chau, chau.